Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se establecieron. Entonces, se dijeron unos a otros: «Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos». Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: «Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros». Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando la filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad.
porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y Él que sondea los corazones, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Evangelio según San Juan. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice: de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.